Hola, hola a todos, saludos, bienvenidos a este nuevo episodio de Tangente. Otra vez estamos aquí como cada miércoles y nos acompaña Fer Carranza. Bienvenida, Fer. Hola, ¿Estás buenos días. en alguna parte del mundo? Y con cafecito, Y con cafecito. Bien, bienvenida. Sí, gracias. Y también desde otra parte del mundo, bendita tecnología, la tangente de la tecnología. Ana Paula Blanco. Ya te ves. Ya te ves, pero te congelas. Pero congelas. Me congelé, no. Ahí vas. Hello. Pero es que es la emoción de tenerte aquí. Es la emoción, me quedé así, congelada, fría, helada. Exacto. Oiga, pero es que frías y congeladas estamos porque hay invitadas. Sazo. Tenemos un gran programa y dimos por ponerle el título La Tangente del Yo Somos. Me gusta. Somos. Porque nuestro gran invitado, a ver, primero voy a decir quién es. Nuestro gran invitado es David Greenberg Preciado. ¿Quién es? Bueno, David ha diseñado e imparte una experiencia. Es egresado de la carrera de comunicación de la Ibero, institución en la que actualmente es profesor y además está dando clases ahorita, así que nos va a recibir. Vamos hasta la Ibero. Exactamente. Y actualmente es profesor de comunicación y mercadotecnia digital. Es asesor internacional de innovación y creación de contenidos en línea. Es maestro en artes escénicas por el Instituto de Teatro de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, teatro. Actualmente cursa una maestría en innovación educativa en la Universidad Hort de México, a quienes amamos y adoramos. Creador y presentador de talleres y conferencias de vanguardia, destacando el teatro cuántico, presentado de forma ininterrumpida desde 2009 en Europa y América, y director y escritor y profesor de teatro. Y ahorita él nos va a contar qué es el teatro cuántico. Escribe y edita el blog yosomos.com desde el 2009, que además tiene unas historias padricísimas. Un espacio dedicado al despertar de la conciencia y a la divulgación científica. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Autor del libro Yo Somos, ha recibido el grant de la European Association for Jewish Culture, París 2006, por su obra de teatro Los Mesías, entre otros reconocimientos. Sus testimonios forman parte del documental El Secreto del Dr. Greenberg, Barcelona y México, el 2020, y actualmente reside en la Ciudad de México, desde donde graba su podcast, que es entretenidísimo y no se lo pueden perder, lo pueden encontrar en muchas plataformas, las más tradicionales. Yo Somos, disponible en todas las plataformas. Bueno, ahí está David Greenberg. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muchas gracias, pues qué gran presentación y qué alegría saludarlas desde acá, desde Santa Fe. La verdad es que pienso que esto puede ser muy interesante para mis alumnos que están aquí sentados. Se quedaron a ver, espero que no se aburran mucho. ¡Ay, hello! ¡Hola, niños! Gracias, chicos. No, niños, no. No, te digo que me cuesta trabajo. 5 minutos hablando de tema, de veras. Exacto. Jóvenes. ¿Dónde fue? Ya les contaremos, pero esta clase creo que tiene muy poco de tradicional, ¿no? Estamos en el distrito financiero. Exacto, no esperábamos menos. Estamos en el corazón del distrito financiero del país, pero esta clase tiene muy poco de tradicional y es una cosa que me enorgullece bastante. Creo que soy un profesor que se sale bastante del molde también a la hora de ¿cómo se llama? De estar en la educación formal, porque el tema es formal que estar en la Ibero, ¿verdad? Pero creo que se pueden hacer cosas diferentes desde muchos otros lugares. Y bueno, pues finalmente la verdad es que también es un orgullo estar donde estoy, ¿no? No sé si recordarán, yo soy 132 y toda esa historia increíble y emocionante que ocurrió aquí en nuestros pasillos. La verdad es que estamos trabajando todo el tiempo con jóvenes maravillosos y muy despiertos y que quieren y que necesitan y que están cambiando la realidad, ¿no? Entonces, esto es lo primero que quiero decir de mis alumnos, ¿no? De la Ibero, de los cuales estoy bastante orgulloso. Bien. Qué bonito. Qué bien. Venga. Y bueno, pues nada, gracias por la presentación. Wow, como que de pronto pienso, ¿y quién es ese? Sí me siento con un famoso. Sí estamos con un famoso. Estamos muy felices.
Oh, gran invitado, y además una gran persona, divina persona. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo lo conozco, yo sé su historia, más bien, Fer, acá. Yo tengo todas las preguntas del mundo. Van. Cuéntanos cómo este tema del yo somos, lo del teatro cuántico suena interesantísimo. A mí me encantan todos estos temas cuánticos y metafísicos y demás, entonces estoy como un gran fan. Y cuéntame cómo se ha mezclado, o sea, cómo es que eres profe, pero y mercadólogo, pero y la cosa cuántica, pero y teatro. Eres muy tangente. Sí, sí, sin duda. La verdad es que, mira, yo estudié comunicación en las épocas en las cuales Internet no existía. En las clases una vez nos dijeron, viene una cosa que se llama Internet y va a cambiar el mundo. ¡Ay, guau! Y nosotros le dimos el avión al profesor. ¡Ah, qué mal! Sí, ok. Claro. ¿No? Entonces, pues bueno, la historia tiene que ver un poco con... yo estuve viviendo en Barcelona del 2005 al 2010, y en el verano del 2009 yo me quería regresar a México urgente, ya no podía más. Me encanta Barcelona, pero ya, yo soy chilango empedernido y necesitaba mi ciudad, mi smog, mis tacos, ya no podía más. Cucaracha de la Ciudad de México. Exactamente, pero pues nada, esta cosa, pues yo sí metí a mis hijos a una escuela tradicional, no sé si se viene o no, entonces el ciclo escolar empezó, en fin, mi esposa empezó a trabajar y total... pues no, esto de que no te puede, o sea, una vez que empieza septiembre y que empieza la escuela, es muy difícil ya moverte, ¿no? Claro. Mis hijos en aquel momento estaban chiquitos y bueno, pues como que me quedó claro que por lo menos me iba a quedar en Barcelona hasta junio, ¿no? Y entonces, yo acababa de terminar una investigación muy interesante acerca de el trabajo de mi hermano Jacobo Greenberg Silberbaum, ¿no? Jacobo Greenberg, pues brevemente, es un neurofisiólogo mexicano connotadísimo, ¿no? Que en el 2009 nadie sabía quién era, la verdad, y que yo mismo no había vuelto a abrir sus libros desde que desapareció, porque pues, me dolía un montón, la verdad es que no, claro. Yo quería comer con él y abrazarlo, sus libros me claro. Pero bueno, recibí una invitación desde Weston, desde Florida, para hacer una investigación a distancia, yo viviendo en Cataluña, y hicimos esta investigación a distancia. Y fue muy, muy interesante, fue un poco como ser contratado para el trabajo de tus sueños, ¿no? Me pagaban wow. para investigar a mi hermano, entonces pues era increíble. Entonces cuando estaba investigando me di cuenta que parte de su teoría principal, que es la teoría sintérgica, de hecho estoy ahorita dando una conferencia que se llama Más allá del yo, que ahorita les cuento, que la explica, o que intenta explicarlo, está basada en mecánica cuántica. Okay. Pero entonces, pues, hombre, o sea, yo ahí dije, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar conmigo si yo estudié puro teatro y arte? Y, o sea, no sé nada, no sé ni sumar, ¿qué es la física? ¿No? Claro. Y, me fue muy mal en la prepa, en física, recuerdo, en el plano inclinado, y, pues, la parábola, y, o sea, yo tenía así terror, ¿sabes? Totalmente. Entonces dije, pero bueno, pues, o sea, la verdad es que soy un profesional y estoy contratado, y si no entiendo mecánica cuántica no voy a entenderla. La teoría sintérgica, ¿no? Pues, entonces me puse a investigar y entonces para mi sorpresa empecé a entender, ¿no? A pesar de que mi formación es cero de ciencias exactas, ¿no? Y entonces la verdad es que me emocioné mucho y dije, bueno, o sea, lo que yo hago es teatro, es lo que a mí me gusta, lo que más disfruto, es la herramienta más maravillosa para muchas cosas, para hacer arte, pero también para hacer educación, ¿no? El teatro durante su historia ha sido una herramienta de educación, básicamente, casi toda su historia. Claro. Y entonces, pues nada, hice un taller que se llama Teatro Cuántico, que es un recorrido muy bonito desde la relatividad especial de Albert Einstein y que termina, desemboca, después de pasar por algunos principios de mecánica cuántica, entre ellos el entrelazamiento cuántico, premio Nobel del 2022, que a su vez es la base del potencial transferido, que a su vez es la comprobación de la teoría sintérgica de Jacob. Entonces, hacemos un recorrido experiencial, lúdico, vivencial, ¿no? Ok. Desde ese momento hasta, o sea, básicamente un recorrido por toda la física del siglo XX y luego conectada con la teoría sintérgica, por supuesto a nivel introductorio, es un
trabajo de divulgación, nadie me imagino siendo doctor de, en física cuántica, ni mucho menos, pero sí con esta idea de que la ciencia es para todos y el arte es para todos, y que podemos por lo menos entender las digamos, los principios básicos sin ningún problema, ¿no? Y bueno, pues me lo puse en un papelito y paralelamente yo andaba como mucho sin saber qué hacer, y un día un amigo que tenía una startup, un amigo israelí, de uno de mis mejores amigos de ahí de Barcelona, me dijo: oye, David, ¿por qué no haces un blog? Y todas estas cosas que me cuentas en los cafés, uh-huh, pues dejar a los niños en la escuela, pues lo cuentas en el blog, ¿no? Y pues yo le dije: ¿qué es un blog? ¿De qué me hablas? Wow. Me dijo: mira, métete a wordpress.com y yo sé que tienes una Mac y sí la sabes manejar. Con esa alarma. Solito te lleva. Sí, y tú velo haciendo, ¿no? Y eso fue lo que hice, básicamente eso fue lo que hice. Y entonces mi vida a partir de ese momento pues empezó a cambiar de manera radical, porque digamos, yo cuando terminé la Ibero, pues me fui a formar al Canal 11 a pedir trabajo, Azteca, ¿no? Y ahora era al revés, ahora pues las puertas me tocaban a mí gracias a las publicaciones que empezaron en aquel momento. Y como que la tortilla se fue volteando. Me trajeron a México unas chicas, mientras yo vivía en Barcelona, le di la vuelta al país. Y luego ya finalmente me regresé. Entre ellas, Laura Esquivel fue muy amable, me empezó a escribir. Luego me invitó a dar el taller en la delegación Coyoacán. Y luego me dio trabajo cuando finalmente convencí a todo el mundo de regresarnos a México, ¿no? Haciendo el teatro cuántico en toda la delegación Coyoacán, ¿no? Y pues eso es un poco la historia. El taller también lo publiqué en Yo Somos, cuando me leía mi tía y mi abuelita y nadie más, y de pronto me escribieron de Valencia y me dijeron, y Mariana, y me escribieron de Valencia y me dijeron: oye, pues te lo contratamos para 50 personas, ¿no? Y así empezó, como en una bola de nieve, a hacerse cada vez más grande. Y yo decía: pero ¿cómo llegaste a mí? ¿Cómo puede ser? Si de verdad esto está muy, muy joven. Pero bueno, pues así sucedió, ¿no? Creo que hay cosas que están más allá de la tecnología que son difíciles de explicar. Y bueno, al volver a México, sucedió algo muy interesante. Me invitaron a dar charlas en la Internet Society, en esta organización que se encarga de la gobernanza de Internet, ¿no? Yo regresé a la Ibero a dar clases de teatro, y gracias a las charlas de la Internet Society se empezaron a interesar mucho, no en el fondo de Yo Somos, sino en la forma, ¿no? O sea, en esta cosa de cómo es posible que alguien con presupuesto cero haya hecho una comunidad virtual en un año con miles de seguidores. O sea, ¿qué está pasando? Entonces me invitaron a hablar mucho de eso, y eso me fue llevando también a dar clases en la Ibero, ya no solo de teatro, sino de comunicación digital, y de ahí salté a la mercadotecnia digital, y en fin, ¿no? Y además pues fue como muy raro, porque pues era, o sea, Facebook era muy joven, todo era muy joven, no había expertos, ¿sabes? Entonces, como que estaban buscando a los expertos, y pues los expertos no éramos expertos, porque teníamos tampoco, también teníamos mucha, muy poca experiencia, porque no se podía tener mucha experiencia cuando Internet era tan joven. Entonces, pues bueno, tuve la fortuna de meterme a ese rollo también, ¿no? Y la verdad es que durante mucho tiempo me dediqué a la forma, ni siquiera al fondo, ¿no? Acompañé a varias startups españolas haciéndoles contenido, en una incubadora de negocios. Fui director de innovación en una inmobiliaria muy, muy grande en el país, en la segunda más grande del país. Básicamente me dediqué como a esa parte, y después de la pandemia regresé otra vez a mi proyecto. La Ibero nunca la he dejado, estoy muy orgulloso, pero regresé otra vez a mi proyecto. Dije: este es el momento Yo Somos. Empecé a hacer un podcast que la verdad es que le ha ido increíble, me ha abierto unas puertas alucinantes, ¿no? Y en enero tomé la decisión de lanzarme al abismo y dedicar mi vida a Yo Somos, a los talleres de teatro cuántico y a las conferencias, a esta cosa, ¿no? Y pues ahí va, la verdad es que no he parado de trabajar, no he parado de viajar. Voy a Puebla en el fin de semana, tengo las localidades agotadas. Estoy muy contento, estoy realmente en un momento muy, muy emocionante del proyecto. Y bueno, pues no sé si contesté algo o si ya andas dando tours por todos lados. Ya tienes fechas llenas, dando tours, haciendo teatro. Wow. Sí. Bueno,
A ver. Cuéntanos más de los talleres. O sea, yo quiero como ligar un poco lo que dijiste y teniendo a tus alumnos ahí, que dices que eres un poco, son clases diferentes. Yo estuve sentada en esas bancas y me crié en la biblioteca de la Iberoamericana, pero cuando era la otra Ibero, la Ibero Vieja, en los gallineros. Porque a veces el cambio viene desde adentro, ¿no? O sea, justo lo que dices, y es parte, creo que de lo que hemos platicado mucho con Mariana, con Fer, es parte de esta tangente, ¿no? Estás con un pie adentro, un pie afuera, y estás todo el tiempo como viendo y rebotando lo que cae, y me interesa mucho saber qué estás haciendo en esos talleres, cómo estás trabajando con tus alumnos, qué estás ahorita en esa parte más aterrizada. Claro. Bueno, pues mira, yo estoy convencido desde hace mucho tiempo y creo que el tiempo está como acomodándose y dándome un poquito la razón, ¿no? Que básicamente no estamos o no venimos a cualquier marco educativo para aprender cosas, para memorizar cosas. O sea, eso es absurdo, ¿no? Y con ChatGPT ya nos quedamos perplejos, ¿no? Claro. O sea, realmente estamos aquí para tener una experiencia. O sea, básicamente es eso, ¿no? Y eso es lo que finalmente se nos queda y lo que va a permanecer. Entonces, el teatro cuántico, si quieres, primero hablo de eso, pues es eso. O sea, empezamos meditando, luego hacemos ejercicios de teatro, hacemos improvisaciones y vamos viviendo qué es la relatividad especial, ¿no? Vamos viviendo qué es el entrelazamiento cuántico, vamos viviendo qué es la incertidumbre, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Como cada una de las cosas le vamos dando, bueno, metáforas teatrales, ¿no? Nos convertimos en átomos, claramente, pero son metáforas, ¿no? Son metáforas teatrales que no se te olvidan. O sea, la neta es que no se te olvidan. Claro. Y también cuando experimentamos, o sea, el final, que es el potencial transferido, también es una idea de replicar, por supuesto, en plan juego y no con las condiciones óptimas, pero de replicar un famosísimo experimento que se hizo en la UNAM en 1989 y que se llama el potencial transferido. Pues lo replicamos, entonces, pues bueno, claro que nunca jamás se te va a olvidar, ¿me entiendes? Que si yo te lo cuento. Claro. O si tú lo buscas en Google, porque está en Google, ¿no? En ChatGPT o donde quieras. Entonces, básicamente de eso se trata, ¿no? De verdaderamente tener una experiencia y además tener una experiencia en comunidad, no solo, ¿no? Porque claro. ¿No? Obviamente. ¿Y haces eso con tus jóvenes de Libero? Ya les iba a decir niños otra vez. ¿Con tus jóvenes de Libero? Pues bueno, con los jóvenes de la Ibero, o sea, por ejemplo, ahora estamos haciendo contenidos digitales, pero ellos, la verdad es que fueron ellos los que nos decidieron. Yo siempre empiezo con juegos. Okay. O sea, por ejemplo, demuestro lo que es internet y lo que son las redes con un juego que se llama Suspend, que es un juego como Jenga, pero de alambritos. Ok. ¿No? O sea, yo siempre entro a los juegos porque me parece que, pues, que no hay mejor herramienta, la verdad, por más computadoras y pizarrones, no sé qué, o sea, entonces se entusiasmaron con eso y dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos de proyecto final un compendio de 5 juegos que se llama Todo Juega, ¿no? Okay. Que están hechos para profesores y para, o sea, por ejemplo, si quieres dar una clase o algo, perdón, está sonando mi teléfono. Espérenme. No te preocupes. No, dale, dale. Así me pasa. No, recuperando lo que decía ahorita, que lo hemos platicado tanto, ¿no? La teoría del juego, a final de cuentas, o sea, regresamos a las bases y cómo vamos perdiendo esta capacidad de entender el juego como la herramienta básica del aprendizaje, del desarrollo de la mente y como algo serio. El juego es serio. Claro. De la estimulación. Tal cual. Intrínseca, ¿no? Sí, sí. Sí mismo. Bueno, ahí vamos. Sí. Y pues bueno, pues muy feliz y muy honrado porque me agarraron la onda y fueron ellos los que propusieron hacer esto de trabajo final. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que estábamos haciendo antes de empezar este en vivo, era probar uno de los juegos, porque ya lo imprimimos y ya lo vamos a hacer y lo estábamos probando. Estábamos muy divertidos porque funcionó, ¿no? Ya probamos 3 de 5, nos falta probar otros 2, ¿no? Estamos muy contentos. Y una vez que los tengamos, vamos a alojarlos en una página web, o sea, sí vamos a hacer publicidad digital, ¿no? O sea, wow. Lo vamos a alojar en TikTok, lo vamos a salir al mundo. Y por supuesto en Pinterest, ¿no? Que son las herramientas que tenemos a la mano y que
y con las cuales ellos están súper familiarizados. Y bueno, pues a final de cuentas, uno se va de la universidad o se va de este semestre que es verano, decir esto, que en verano venimos todos los días durante 5 semanas, es un periodo, digamos, a mí me encanta, se me hace que es la mejor manera de educar, ¿no? Y bueno, pues la idea es que después de estas 5 semanas, cada uno de ellos se vaya con algo en la bolsa, ¿no? Más que con el examen que pasaron o reprobaron, mejor tener algo en la bolsa que además puedes mostrar y decir, mira, yo hice esto, ¿no? Yo, ¿cómo se llama? Lo tengo acá, en fin. Y además que, bueno, pues al final de cuentas puede servir a toda una comunidad educativa de profesores y alumnos, de alumnos mayores de 7 años, mientras sepan leer y escribir, pueden wow. Hacemos juegos, ¿no? Y también para universitarios están muy divertidos. Entonces, pues bueno, esa es la onda, como entrarle. Yo agradezco mucho que agarraron la onda de esta forma pedagógica del juego, ¿no? Y que se entusiasmaron con ello y que dijeron, no solamente nos gusta, sino que queremos producir lo nuestro. Entonces, pues, muy emocionante. Ya les avisaremos. De hecho, la página web es, si alguien por ahí la puede escribir, no sé cómo se escribe aquí, es todojuega2.wordpress.com. Todo juega dos. ¿Dos con letra o con número? Todo con juega número. Ok, aquí se las ponemos. Denos una semana, porque en 2 semanas se acaba el semestre. Y ya va a estar todo ahí alojado también para que lo compartan. Yo sé que ustedes hacen claro. Con school, ¿no? Mira, ahí está. Un aplauso, alumnos. ¡Felicidades! Y tienen buen foro, porque además, aunque yo ya no estoy dando clases, yo fui maestra de preescolar y primaria, muy diferente universidad, pero, y ya no estoy, pero tengo muchas amigas maestras, Mariana también, entonces tengan por seguro que dentro de nuestra comunidad y amigas maestras que siguen en escuelas y trabajando con niños, les vamos a compartir esto, porque me parece increíble, nosotras, si has platicado con Mariana de educación, ya sabes en qué estamos Ana Paula y yo, porque sentimos lo mismo de la educación. Y este tema, yo habiendo estado en primaria, por ejemplo, ahí es donde a mí me volaba la cabeza darme cuenta, pues cómo lo que les enseñamos o lo que aprenden en primaria no es tan importante. Pobres niños, los traemos en chinga para que hagan cosas y aprendan cosas que no van a tener mucha relevancia en su vida. Y este tema de proponer, o sea, no solo hacer por hacer y como dices, por cumplir, por pasar el examen, porque ahí está el proyecto. Yo estudié negocios internacionales en la UP, yo soy de la UP, e hice cualquier cantidad de planes de negocio que ya otro semestre y este semestre vamos a hacer un plan de negocio y tú decías, otro plan de negocio, me pego un tiro, maldita sea, ¿no? Entonces, como que ver a los chavos de hoy no solamente haciendo sus trabajos, sino poniéndolos allá afuera, proponiendo, trabajando, o sea, están trabajando, no están recibiendo una paga, están trabajando por la experiencia y para aprender y que salgan estos proyectos de su propia motivación. A nosotras que hemos sido maestras y estamos muy clavadas en la educación vivencial y a través de la experiencia, nos encanta. Así es que sí, muchas felicidades y felicidades a tus jóvenes. ¿En qué semestre están? Están, mira, tenemos un mix de carreras muy interesante. Tenemos 4 psicólogos, 3 comunicólogos y una chica de letras, ¿no? Entonces, mix de 8 participantes. Creo que todos más o menos están en el séptimo semestre. Aproximadamente están en el séptimo semestre, por ahí. Están ya por salir. Y también esto es algo bien bonito, que luego no se da esta posibilidad de colaborar, ¿no? O sea, claro. Entonces tenemos a alguien que revisa la redacción claramente. Claro. El juego de ayer se trató de psicología, en fin, ¿no? Y los comunicólogos que están como muy duchos en las redes y grabando todo lo que pasa. Entonces la verdad es que creo que es una muy buena combinación y pues yo creo que de eso se trata el mundo, de colaborar entre disciplinas que ni nos esperamos, ¿no? Claro, eso es increíble. Yo con este tema de la intolerancia y lo que la gente pelea, porque como que quieren que todos sean iguales, y nosotros somos esa gente que de verdad aprecia la diversidad, o sea, es como, justo qué padre que estén pudiendo hacer proyectos juntos, como dices, la chava de letras, los de comunicación, los de psicología,
Para mí, justo hablar con alguien que hace algo que yo no tengo ni idea, por ejemplo, yo un tiempo estuve trabajando en Monsanto, porque yo digo que voy en mi tercera vida. Yo estudié negocios en la UP, ya fui Godín, estuve en Monsanto, en recursos humanos, dije, no es lo mío, me metí de maestra. ¿Yo qué escondo que trabajé en Televisa? No, mira, no, Monsanto, imagínate, ¿ves? Ya, ¿ves? Si yo no escondo a Monsanto. Tenía un amigo filósofo que me decía, es que trabajas para el diablo, y yo, bueno, pues. Pero ¿sabes qué me gustó mucho? Que como cucaracha de la Ciudad de México, pues ¿sabes cuánto sabía yo del campo y de la agricultura? Pues nada. Entonces trabajar en Monsanto fue muy padre, porque por primera vez en mi vida me iban al campo, y ahí estaba yo con todos los agricultores, y te enseñan el maíz, y te enseñan el bicho que se come al maíz, y te explican cómo siembran, y algo tan básico, justo, o sea, ya no nos vayamos justo a la mecánica cuántica, no, agricultura y tierrita y semillas. Y yo como un idiota, como si tuviera 7 años, así, a los 20 y tantos, de yo no sabía que así se sembraba, y yo no sabía, y este tema de mezclar cultivos, porque uno le da el nitrógeno a la tierra, pero el otro le da no sé qué, porque esta planta se come no sé cuá. Es como, que es lo que digo, si así nos hubieran enseñado química, por ejemplo, yo también fui pésima para química, física, no tengo idea cómo pasé, pero si nos hubieran explicado a lo mejor cómo funcionan los sustratos de las plantas, y a lo mejor como de primaria, de planta esta plantita en esta tierra que no tiene nitrógeno, y esta sí tiene nitrógeno, yo qué sé, ese tipo de cosas. Entonces es muy padre a lo que todo esto, porque es muy padre poder platicar con gente que hace algo de lo que tú no tienes ni idea. O sea, para mí es descubrir un mundo, y además habiendo estado en recursos humanos, he descubierto que a todo mundo le gusta hablar de lo que hace. Entonces, si tú le preguntas a alguien justo, ¿no? Platícame tú qué haces, o a ti qué te gusta, la gente se abre así por completo y te dice todo, sus experiencias, sus vivencias, lo que ha aprendido. O sea, no hay como un recelo de guardar información ni nada, sino que al contrario, la gente se abre mucho. Entonces, qué padre que puedan estar haciendo eso, y a mí me encanta. Oye, y tengo una pregunta desde hace rato, perdónenme, la tengo que hacer. Primero, ¿cuánto te llevabas tú con Gustavo? Jacobo. Mira, somos hermanos de padre, ¿no? Entonces, Jacobo es el hermano mayor del primer matrimonio de mi padre. Ok. Es el mayor. Nos llevamos 21 años y 11 meses. Ah, ok, no, nada que ver. Sí, por supuesto. Entonces, mi papá tuvo 6 varones, yo soy el quinto, ¿no? Ok. Entonces, yo soy hijo del... Yo soy el primogénito del tercer matrimonio de mi papá, ¿no? Ok. Entonces, fíjate que se dio algo como muy curioso en la familia, porque mis hermanos mayores eran un poco nuestros papás, ¿no? De Dani y mío. Claro. ¿No? Sin responsabilidades, lo cual era muy divertido, porque no nos enseñaban. ¿Dani es mayor que tú? No nos tenían ni que educar ni que mantener, ¿no? Dani es menor que yo. Ari es menor que tú. No, perdón, Ari no, Ari es el Dani. Cuarto. De otro. Okay. Ari Telch. Sí, que, no, Dani, tengo un podcast, ¿no? Ahí. Acabo, mi último podcast es con Ari. Sí, está buenísimo. Sí, está buenísimo. Igual, por eso llegué rayando, porque me clavé toda la mañana a escuchar tu podcast, y como los hacen secuenciales, ya iban el de la película, y yo, ya me tengo que conectar. Que me cuente ahí. Perdón, Mariana. Que hay uno que a mí me fascina, que es el de la historia de tu familia, el de tus abuelos, de cómo llegan y todo. Ese es precioso, sí. A mí me encanta. El abuelo que se volvió mío, ¿no? Exacto, sí. Sí, esa es una historia, además es una historia de amor a México, ¿no? O sea, este, ¿cómo se llama? Abuelo que yo no conocí, que está desesperado en Polonia, que no puede trabajar y que lee en el periódico Yiddish un anuncio del presidente Elías Calles, diciendo que en México los judíos son bienvenidos y que vengan, por favor, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces, además, mi abuelo no tiene pasaporte, ¿no? Porque los polacos se lo quitaron, ¿no? Y no sabe qué hacer, y entonces finalmente alguien se muere en el pueblo y agarra el pasaporte del muerto y le pone su foto. ¡Guau! ¡Guau! Y con eso le saca pasaporte a toda la familia y llegan a México, y por supuesto se salvan del holocausto, ¿no? O sea, claro. Porque si se hubieran quedado ahí, digo, ellos no lo sabían en ese momento, pero si se hubieran quedado, claro, los nazis no los hubieran quedado vivos, ¿no? Pero oye, entonces, yo,
Historia alucinante, la verdad, sí. Total, ajá. No, y tu podcast, por, o sea, de verdad, o sea, sí, siéntense y escúchenlo, sientes una tarde con café o con un vinito que está del, te digo que yo iba así, uno atrás del otro, ¿no? Pues este, no, no le quieres parar. Este, está mejor que su feed de Google, seguro, está mejor que pasarte horas en Facebook, entonces mejor agarran un vinito, un café, claro, y se echan el podcast de David, que es una joya. Oye, voy a grabar todo esto para promocionar mi podcast. Sí, porque, claro. Te juro que sí, pero... Te lo mando, yo quiero, claro. Yo quiero aprovechar como la o sea, todo lo que está pasando, ¿no? Y este tema de la sincronicidad y retomar algo que tanto tú como Fer dijeron que todas hemos sentido, o sea, yo no era buena en la escuela, ¿no? Y el, es que a mí me iba mal, o no, y el tema de educación, pues, tiene que ver más con cuándo te cantan, cuándo estás preparado uno para que la información caiga, ¿no? ¿Cuándo te hace sentido? Y si hay una cosa, al tema, como volviendo y retomando varias, las vidas que tú has tenido, David, ¿no? Como dices, ¿cómo acabó este comunicólogo 21 años más chico que el hermano que, ¿no? Que era neurofísico, tratando de entender su mundo al encontrar también una parte emocional de decir, hoy estoy preparado, ¿no? Como a volver a hacer reach out, aunque no estés, pero ¿cómo te encuentro? ¿No? ¿Desde dónde te encuentro? Y que te caen 20, ¿no? Y hay cosas donde a veces el pasar esos procesos tan duros. Empecé tu podcast por el de la muerte, que me pareció también una cosa, es muy cortito, es tu aproximación al tema de Día de Muertos en México, ¿no? Este, Fer y yo hemos estado trabajando, o sea, platicando mucho de esto. Fer acaba de escribir un cuento infantil acerca de la muerte que se llama Dios Abuelito, este, porque son temas que no tocamos y menos con los niños, ¿no? Este, parece que no pasó, ahorita una amiga me escribió, se murió el pez de mi hija, ¿no? ¿Qué hago? Y yo, ¿qué haces? O sea, el funeral del pez, ¿cómo que qué haces? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Y mi hija el otro día, y las cuento esto rapidito porque quiero que tú nos cuentes más de esto, porque son muchas patas, ¿no, David? Este, y yo soy hija de mi grande, este, la muerte, la despedida, ¿no? O sea, porque hay muertes físicas, hay muertes emocionales, hay duelos, ¿no? Uh-huh. Que son mucho más grandes, pero que hacen también que te caiga cierta información. Mi hija el otro día, nos acabamos de mudar de país, tuvimos 2 años donde cambiamos de casa 3 veces, ¿no? Este, y cosas, pasaron cosas fuertes en la familia, y el otro día está en la escuela nueva, después de estar homeschooling muchos años, y el día de graduación, los de prepa les regalaron, llevaron flores, ¿no? Entonces tenía una hortensia, que además es una de mis flores favoritas, y le di una hortensia divina, que esta foto me mandó desde la escuela, mira mamá, cuando llegué por ella, estaba, bueno, no yo, en un llanto, que yo no te puedo explicar, porque se había caído el vaso de agua con la flor, pasó todo el día, ¿no? Sin agua esa flor, entonces la flor estaba marchita, todavía no marchita, pero ya muy, muy deshidratada, ¿no? Le había puesto nombre, la flor se llama Roger. Este, llegó a hacerle una cajita a Roger, entonces deja tú el funeral del pez, o sea, estamos hablando del funeral de una planta, ¿no? Pero para ella era súper importante. Entonces, cuando vi que le iba a meter una caja y la quería entrar en el jardín, le digo, oye, mi amor, ¿te acuerdas que hemos platicado que la muerte implica transformación, ¿no? Y no necesariamente es una pérdida y una transformación. Entonces le enseñé, compramos una prensa de flores, entonces apachurramos a Roger. Lo secamos, ¿no? Y compramos un marco de vidrio de doble. Le digo, ¿qué tal que tú tienes a Roger desde otro lugar, ¿no? Y tu experiencia con Roger es otra y te acompaña desde ese otro lugar, ¿no? Entonces, este, ahora Roger está en el cuarto. Pero este tema de transformación, de bajar información, de cuánto estás preparado, ¿no? Para incluso conectar con ciertas cosas que sabes que están ahí, que quizás no eran tuyas, pero que compartías con, ¿no? Que siempre han estado, entonces, como que te los escuché a los dos decir esto de que yo no era bueno en la escuela, pero o sea, acabas de dedicarle la otra mitad de tu vida a un tema que junta estos dos caminos, ¿no? ¿Y por qué ahí? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué este hermano 21 años más chico, ¿no? De repente encuentra esa, ¿no? Le baja, le llega esa información. Escuchaba también al director de la película decir, yo no elegí la película me eligió a mí. ¿No? Y todo lo que le va pasando desde citar el surrealismo en México al libro que encontró en el bolsillo y ir encontrando, claro, conforme vas, claro, abriendo una puerta, ¿y es la información correcta? Las puertas se te van abriendo así, taca, 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 taca. Sí, totalmente, porque todo tiene que ver con la intención, ¿no? Y,
Y creo que por eso ese capítulo se llama El secreto del secreto del doctor Grinberg, ¿no? Es el camino de Ida, ¿no? Es el claro. camino de este director que yo lo conocí, era un estudiante de cine ahí, un mochilero. Oye, quiero hacer una película de Jacobo, como 20 que se han aceptado. Y dije, sí, órale, te doy una entrevista, ¿no? Pensando que no iba a pasar nada. Y mira lo que pasó, ¿no? Ha estado en cartelera sin parar semanas y semanas. Y es un wow. documental, ¿no? Wow. O sea, sigue en la Cineteca, es una cosa alucinante, no se puede creer, ¿no? Ahora ya está en Filmin Latino, por cierto, ya se puede ver. Ay, eso te iba a preguntar, porque yo ahorita no estoy sí. en México y yo así de. Sí. Te juro que busqué. Sí, sí, sí justo ahí sale. Sí, entonces, la verdad es que alucinante su paso por los cines y por todo esto. Entonces, muy, muy emocionado, porque además, durante muchos años nadie conocía a Jacob, ¿no? Y durante muchos años, si lo conocían, conocían solo Pachita, que es este libro. Jacob, sí, el de Pachita, ¿no? Y todo, que nadie había leído, pero no importa. Era Jacob el de Pachita, ¿no? Claro. Sí, o sea, está bueno Pachita, pero no es. O sea, este señor, Jacob es un científico, tiene una teoría con pies y cabeza que es alucinante, que más vale, ¿no? Y de eso nadie hablaba, y ahora todo el mundo está hablando de eso. Entonces yo estoy ahorita muy contento, porque por ejemplo, me voy a Puebla el viernes a dar el Teatro Cuántico, y dijimos, la persona que me está llevando, que se llama Denise Dávila, dijo, oye, ¿por qué no das la conferencia un día antes, no? Entonces la pusimos, además, una cosa curiosa, porque yo pensaba que la íbamos a cobrar en 200 pesos, uh-huh. y ella se equivocó y le puso 500. Y ya se vendieron 55 lugares. Oh, entonces, pues, sí, como muy, o sea, ya no caben las sillas, o sea, ya tuvimos que poner sold out, ¿no? Y eso es algo también muy interesante, porque yo creo que por ahí es como el nuevo proyecto, o sea, sin dejar el Teatro Cuántico, claro. que más allá del yo, esta conferencia que además incluye meditación y es interactiva, y además tiene una historia de pandemia, de, o sea, yo quería estrenarla en Chile y claramente no había ni aviones y terminé estrenándola por Zoom y funcionó. Y fíjate que después la estrené presencialmente en Pascua. Y ahí fue cuando dije, oye, la muerte está presente. La muerte está presente. Pero la transformación, o sea, ¿viste? O sea, porque fue Pascua, ¿no? Fue, o sea, sí. Sí, 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 sí. ¿Y cómo se llama? Y bueno, pues la verdad es que te digo, están ocurriendo cosas interesantes. El podcast también me ha abierto, pues ahora sí que fronteras. Tuve la fortuna de estar en Perú en marzo. Me enamoré de Lima, o sea, realmente fue... No pude salir porque había lluvias, temas políticos y demás, pero la verdad es que me enamoré de Lima y estoy como muy emocionado de poderlo llevar a donde sea, ¿no? Ahora sí que a cualquier parte del mundo. Justo ese. Está resonando, ¿no? Está resonando finalmente. O sea, porque el Teatro Cuántico lo estrené hace 13 años. Así wow. Pregunta, quien quiera llevarlo, ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿Es posible llevarlo a cualquier lugar? ¿Dónde te vas a presentar además de Puebla? Claro. Ya nos dijiste, ya no hay lugares, gracias, pero... No, pero si hay lugares en Puebla, sí. Entonces cuéntanos todo eso que sigue. Órale, claro. Para el teatro, sí. Bueno, durante muchos años yo ligué la URL de Yo Somos con el blog. Ahora ya me hice una página web, entonces se llama yosomos.com. Y ahí está las ligas al blog, al podcast y a los próximos eventos. Ok. Entonces, si alguien se pierde, es yosomos.com siempre. Ok. Bueno, me pueden escribir en yosomos@gmail.com, que igual ahí está el correo también en el blog. Pero bueno, yosomos.com, que con eso basta, ¿no? Uh-huh. Por ahí está el rollo. Y pues les cuento, el viernes Puebla, Más Allá del Yo, conferencia totalmente agotada. El sábado en Puebla, el Teatro Cuántico, que está también a punto de llenarse, estoy muy, muy contento. Eso va a ser de 9 a 3. Okay. También, si escriben para apartar su lugar, se vale, ¿no? Lo del domingo, Ciudad de México, ¿cómo se llama? Teatro Cuántico. Siguiente domingo, Ciudad de México, Teatro Cuántico también. Perdón, siguiente sábado, 1 de julio, Teatro Cuántico en México. Luego, domingo 9 de julio, Cabo San Lucas. Okay. Vamos a volar a Baja California Sur, estoy súper contento. ¡Qué joya! Sí, sí, increíble, increíble. Y el veintitantos, no tengo ahorita bien la fecha, pero a finales de agosto en Mérida, que además voy a dar
el teatro cuántico se divide en dos, el tiempo, que es el que normalmente doy, pero voy a dar en medida el tiempo y voy a dar la luz, que es la segunda parte. Entonces, creo que va a estar muy, muy padre en un centro de yoga precioso en Yucatán, en Mérida, Yucatán, en pleno centro de Mérida. Y estoy poniendo changuitos para irme a Buenos Aires en noviembre. Estamos ya también como a punto de confirmarlo también, ¿no? Entonces, muy, pero muy emocionado. ¿Esto, se pone en contacto contigo y qué se necesita para ponerlo en algún lugar? Sí, bueno, básicamente es un esquema de asociación, ¿no? Nos vamos con porcentajes, después de gastos. Los gastos pues, son variables, pues, si hay que volar a Buenos Aires, pues claro, es más caro. No, que sí es aquí en México. Pero básicamente es eso. Por ejemplo, cuando me fui a Perú, lo que hicimos fue hacer muchas actividades para costear el boleto de avión y costear la estancia y costear esto. Entonces, normalmente me voy 10 días para poder trabajar pues dos fines de semana, ¿no? Pero bueno, si es un vuelo a Cancún o a Mérida o así, pues es como mucho más sencillo. Un paseíto a San Miguel de Allende. Pues vas, oye. Claro. Oye, ¿en Ciudad de México en dónde lo das? En Ciudad de México lo voy a dar en un centro nuevo que se llama Centro ADA. Es un centro muy bonito, es un centro holístico de bienestar. ¿En dónde está? Está entre Polanco y Las Lomas, en una colonia muy bonita que se llama Reforma Social. Ok. En la calle San Isidro, muy entre atrás de Palmas. Pues. Uh-huh. Ok. Y entonces, boletos para donde te presentas en yosomos.com, de ahí te lleva para comprar boleto, lo que sea. Exacto, ahí están los teléfonos de los encargados, que yo no vendo los boletos en todos lados, sí, claro. Pero ahí están los teléfonos, si no me voy a pasar diciendo teléfonos, pero ahí está la información. Sí, ok. Y si no, pues también les dejo mi teléfono, 5518474198. Wow. ¿Eres tú el que contesta? Sí, soy yo. Ahí está. 5518474198. También ahí me pueden mandar un WhatsApp y pues ya los conecto o el boleto directamente o lo que sea. A ver, no, padrísimo. Yo tengo que ir al de tiempo porque a mí me pasa, yo con mi novio cuando nos conocimos, donde dije, este muchachito me parece interesante, fue cuando empezamos a platicar de estas ondas de las que luego no mucha gente platica y te ven con cara rara. Pero entonces yo le decía como, a mí sabes qué me intriga mucho. Y le decía que entiendo que el tiempo no es lineal, entiendo que es como una espiral, o sea, lo puedo comprender, he visto dibujos, le dije, pero no, realmente no lo entiendo, o sea, no, te lo puedo explicar, pero no, como nunca lo he vivido, como yo siento mi vivencia muy lineal, me cuesta un chingo de trabajo sentir el tiempo espiral, entonces yo tengo que ir al teatro del tiempo, porque necesito esa experiencia, o sea, no he podido sentir el tiempo como algo que no sea lineal. Necesito ir a ese teatro. ¿Tú estás en San Miguel? Yo estoy en San Miguel. Pues viene mucha gente, la verdad es que estoy muy contento. Le di uno en la Ciudad de México y vino gente de Puebla, vino gente de Querétaro. Este está casi en la entradita, ¿no? Por Polanco. Entonces, pues está bueno, ¿no? También. Y bueno, pues por supuesto puedo ir, o sea, podemos organizarlo sin problemas. Allí están 20 participantes. Y ya con eso apartamos la fecha y voy con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, súper. Sí. Qué emoción. Pues yo seguro iré a alguno, aunque sea el de México. Toda mi familia vive en Ciudad de México. Este fin de semana me voy a Ciudad de México. Entonces, pues sí, voy a organizarme. Este domingo hay uno en Ciudad de México y el próximo sábado hay otro. Ok. Sí, la verdad es que está bastante movido. Oye, ¿y en inglés? Dale. Fíjate que sí estoy trabajando para llevarlo a San Diego. Tengo solamente mi nuevo una entrevista en inglés. Sincronicity. Yo creo que próximamente lo voy a llevar a Florida y a California, pero sí necesito ayuda. Mi inglés no está tan cañón. Entonces, no pasa nada. Que tampoco es que no sepa hablar, pero si me atoro con explicando el principio del incertidumbre de Werner Heisenberg, pues sí, necesito que alguien me salve. Es que es eso, ¿no? O sea, una cosa es hablar un idioma, ¿no? O entenderlo, quitarlo, lo que tú quieras, te das a entender. O sea, como dice, ayer me decía una amiga, ¿no? Sé español lo suficiente como para que no me metan a la cárcel. O sea, that's it. Pero es un gran skill. Pero otra cosa es explicar conceptos complejos, llevar una meditación, llevar un grupo, o sea, tiene su particularidad, por eso pregunto. Hace como un año me aventé a dar una entrevista como de una hora en inglés, está en yosomos.com en el blog,
Y pues creo que no fue tan mal. Pero bueno, pues claramente sí necesito un auxiliar, por cierto. Sí, pero bueno, platiquémoslo, porque en el pueblito que estoy, que es todo raro, estas cosas, creo que está interesante. ¿Dónde estás? En Austin. Ah, tú estás en Austin, padrísimo. Sí. Sí, o sea, sin problema, la verdad es que se puede hacer. Además se mudó medio California para acá, entonces. Pues, ¿alguien, para que alguien a mi lado nomás que me ayude por si me atoro? Y yo creo que con eso estamos, ¿no? A lo mejor traducir una presentación, traducir algo de información, ¿no? Para que también esté accesible. Pero creo que son cosas que se pueden salvar sin problema. Eso sí, no tengo inglés británico, pero también es atractivo, ¿no? Ahorita estaba viendo estos yogis que llegaron a Estados Unidos en los 60s, no se les entiende nada. Y llenaban auditorios. Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es el problema? Para que veas que yo me di cuando estuve en Australia, me di cuenta que a veces como mexicanos, como que nos sentimos muy inseguros de nuestro inglés. Yo creo que es porque justo todo el tiempo vimos gringos y así, entonces comparas tu acento, como a mí siempre me han dicho, tú tienes muy buen inglés, y les digo, sí, fui maestra de inglés, pero como yo comparo mi velocidad, mi vocabulario, mi agilidad mental y todo de mi español con mi inglés, es como, o sea, sí me sale, pero no soy igual, no soy igual de chistosa, de ocurrente, del vocabulario, o sea, oye, es pero, como dicen mis hijas, si supieras lo inteligente que soy en español. Exacto, ¿no? exacto. De repente dices, o sea, sí me puedo comunicar, pero no soy igual. Sí. Pero es increíble porque justo a veces como que nos, así como, ay, no me sale muy bien. Y no, o sea, lo hacemos bastante bien. O sea, sí te das a entender, te explican perfecto, pero como que sentimos que tenemos que oírnos muy acá y no, o sea. Pero sí, ya si das una entrevista de una hora, seguro que, claro, que sí. Y qué emoción, muchas felicidades. La verdad es que al menos nosotras tres te podemos decir que parte de nuestro camino de vida, bueno, el mío sigue siendo, por mí puedo decir que sigue siendo, encontrar algo en lo que yo quiera dar mi corazón, que el mundo lo reciba. O sea, justo salir de estudias, trabajas la oficina, ganas tanto, te haces gerente, luego director, luego, ¿no? O sea, como que salir de ahí y decir, ¿a dónde me lleva el corazón? ¿Qué cosas quisiera hacer? ¿El qué haría aunque no me pagaran? O aunque, si todo te pagara lo mismo, todo, todas las carreras, todas las profesiones, todos los trabajos te pagaran lo mismo, ¿tú qué te pondrías a hacer, no? Como que hemos estado en este camino y qué padre escuchar a alguien como tú que está ahí, que está haciendo explotar, o sea, de por sí ya tienes como muchísimo camino recorrido. Y ahorita por lo que nos platicas con el Yo Somos y retomarlo y explotarlo y está explotando y el podcast y Perú, pues nada, te quiero felicitar porque para mí es un sueño. O sea, para mí mi sueño es estar en donde tú estás hoy, pudiendo llevar tu proyecto a muchísima gente, impactando, y muchas felicidades y pues muchas gracias por tu tiempo, porque además fue un buen tiempo. Gracias y gracias, chicos de Libero, por su paciencia también. Perdona a los alumnos por tu aquí están, no quedaron muchos, ¿eh? Como que se fueron aburriendo, pero. No lo dudo, pero gracias. Exacto. Perdón por quitarles clase, pero a lo mejor no nos van a. ¿Perdón? Perdón por quitarles clase. No, yo creo que estas cosas, la verdad es que me lo pensé cuando me dijiste la hora y dije, oye, creo que está increíble, ¿no? O sea, también que vean lo que estoy haciendo desde otro lugar, ¿no? Claro. Y yo les agradezco mucho también que se hayan puesto a escuchar el podcast, que me hayan spoileado y todo este rollo. La verdad que me siento muy, muy orgulloso. Y compartan, por favor, que eso creo que es lo más, más importante, ¿no? De pronto uno se alucina. Ya llevo, pues estoy a punto de llegar al 1,000,000 de visitas en el blog. Y dices, ¿cómo puede ser? Yo siempre hacía teatro, ¿no? Y había cuatro personas ahí sentadas en la primera fila, ¿no? El teatro siempre muy, muy raro. Y bueno, pues el podcast también está teniendo miles y miles de reproducciones, que son reproducciones, no son clics, ¿no? Claro. Son personas que de verdad se quedaron ahí, a veces horas escuchando uno y otro, ¿no? Entonces, pues es muy emocionante, está sucediendo, no ha sido y no es nada fácil, eso sí se los tengo que decir. O sea, es una lucha desgarradora, creo que Mariana ha sido testigo, es tocar todas las puertas posibles, estar en todos los congresos, escuelas, en fin, ¿no? O sea,
estar ahí, ahí, y es como un maratón. O sea, esto es, no es una carrera de 100 metros, es un triple maratón. Pero siempre todo tiene su momento, ¿no, David? Claro, sí, totalmente. Alguna vez, no me acuerdo si leí o alguien me dijo en dónde fue, pero me dijeron, cuando tú haces un proyecto que busca ayudar a muchas personas, ese proyecto tiene un impulso adicional, ¿no? Uh-huh. Y creo que, pues justo, es tu caso. El otro día una prima me decía, porque yo tengo un proyecto que se llama Chair Yoga, que empezó con pandemia, empezó un poco por mis abuelitos, que ya se me andaban deprimiendo porque no podían salir, y entonces yo practico yoga porque tengo escoliosis y tenía unos dolores de espalda horrible y ya se me quitaron y así. Entonces dije, pues aunque sea sentados en la silla. Entonces saqué mi clase de yoga en silla y entonces ahí estamos en una silla. Tengo alumnas, las más jóvenes tienen 40 y pico, porque justo ahora como que el yoga y el ejercicio es como muy intenso, es como para ponerte súper acá y así, y como que se ha perdido un poco el yoga por bienestar y por salud y más allá de ponerte súper mamado y estar súper acá. Entonces fue un muy lindo proyecto, tengo muchas personas de la tercera edad, personas con problemas musculoesqueléticos que no pueden hacer ese ejercicio intenso, total. Yo creí que iba a ser un proyectito y poquito y ya cumplimos 3 años y cada vez se va uniendo más gente, entonces tengo ese proyecto, gracias. Y además con Ana Pau estamos haciendo uno que se llama Luminis, que la intención justo, habiendo sido maestra y cuando empecé a entender pues muchas cosas de la vida, cuánticas, ¿no? Y hasta muchas cosas. Yo decía, ¿cómo bajo esto a mis niños desde que están en preescolar? ¿Cómo puedo hacer para que no tengan que tener 30 y tantos años para descubrir que el secreto de la vida, ¿sabes? O sea, entonces, como que decía, bueno, pues con cuentos infantiles, enseñándoles también a papás cómo hacer ciertas cosas que, como les decía, alguna vez estaba en una junta con papás y uno de mis niños mordiéndose las uñas y la mamá, no te muerdas las uñas. Y el niño, ay, sí es cierto. Y le dije, es que no solo hay que decirles que no se las muerdan, hay que darles una estrategia. Si no se va a morder las uñas, ¿qué sí va a hacer? Y me volteé a ver con cara de, ¡ah, estrategia! Nunca había pensado una estrategia. Y yo como, wow, o sea, hay mucho que les necesitamos dar a los padres de familia para que tengan con sus hijos. Entonces estamos haciendo un proyecto que va como de bajar estas cosas que a veces se quedan muy en la psicología y muy como elevadas y así, a los niños, a las maestras, a las mamás. Y todo esto porque justo mi prima el otro día me decía, felicidades porque el contenido que tú haces con tus diferentes proyectos es muy valioso, ¿no? O sea, hay gente que hace contenido, como sabemos, hoy en día de lo que sea, ¿no? Y qué padre que con tu contenido sea valioso. Y yo justo eso lo quiero extrapolar a ti, ¿no? O sea, qué increíble porque habiendo contenido y pudiendo hacer entretenimiento de muchas formas, decides hacer... ahora como le llaman el entretenimiento educativo, ¿no? Te estoy educando, pero está chido. O sea, no te sientes así aburrido que te oigo, sino te cagas de risa en mi podcast, o la forma en la que lo digo, la experiencia es divertida. Entonces, justo, no solamente es lo increíble de tu proyecto, que lo estés logrando, sino hacia dónde va, ¿no? Que lo que tú estás generando, lo que decíamos con tus niños, que ya están generando cosas para el mundo y poniendo allá afuera sus ideas, pues me parece increíble como lo que tú estás haciendo, el tema que tocas, lo valioso que es para las personas, y estoy segura que va a seguir creciendo muchísimo. Ya con este vuelito que lleva y todo lo demás, no hombre, muchas felicidades. Aquí tienes fans, tienes quienes te van a promover, todo lo que necesites. Pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido maravilloso platicar con ustedes, y pues les deseo también lo mejor, y qué buena onda que estamos todos nosotros abordando la educación desde otro lugar, es urgente, ¿no? Sí. Es una emergencia casi. Y bueno, pues nada, aquí estamos. Ojalá podamos coincidir en físico muy, muy pronto también, que eso es, creo que es bien importante. Sí, nos va a encantar. Ahí con Mariana algo armamos, nos ponemos de acuerdo, coincidimos. Y pues muchas gracias. Gracias a todos, gracias también a los que nos escucharon. Estaremos promoviendo mucho este capítulo. Soy muy tu fan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, gracias. David. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a tus alumnos también. Muchas gracias. Nos vemos. Les sigo.